Nena, ¿quieres decirme qué te pasa? ¿Te desapareces? Leonardo dice que estás furiosa. ¿Quieres decirme qué te pasa? Pasa que estoy hasta aquí de tus estupideces. ¿Me entiendes? ¡Hasta aquí! Perdón, ¿a qué te refieres? Y todavía pregunto. Parece que para ti el exhibicionismo es algo tan natural que ni siquiera te das cuenta. ¿Te refieres a lo que pasó en el lobby? ¿Y te parece ridículo? ¿Estás viendo cómo te besabas y te fotografiabas con Rita? Oye, aguanta. Esta conversación es absurda. ¿No te das cuenta que eso es un juego? ¿Que nos tomemos una foto para que esas chiquillas se vayan felices? Y por lo que veo es un juego que te encanta, ¿no? ¿Por qué no vas y sigues jugando? Si quieres estar conmigo, me das el papel que me corresponde. Y si no, te vas al diablo. Oye, dime, ¿qué cosa fue lo que más te molestó, ¿eh? ¿Que me diera un beso con Rita? Que no te hayan hecho caso. Y toda la gente que está afuera se pueden ir al mismísimo infierno. ¿Y sabes qué? ¡Vete! Ni soy el que voy a dormir hoy día contigo. ¡Lárgate! No te quiero ver. Parece bien. Perfecto. Perfecto, ¿no? ¡Perfecto! ¡Me voy! ¿Y? ¿Qué pasó? Nada, tuvimos una discusión. ¿Te ha echado de la habitación? Se puso celosa por lo que pasó. Te lo dije. Eso yo te lo dije a ti. Ay, ya, bueno, es lo mismo ya. Esto fue mi culpa. Así que tú duermes conmigo. Oigan, es una broma. Es una broma. Oigan. Es temprano, ¿no? No vamos a dormir todavía. ¿Por qué no ensayamos un poco? Claro. ¿Eh? Sí, perfecto. Tan temprano. Me voy. ¿Qué? No regreso a Lima. Jimena, ¿qué te pasa? ¿Te has vuelto loca? Yo no tengo nada que hacer aquí. ¿Cómo que no? Hemos venido juntos, somos pareja, ¿no? ¿Ah, sí? Fíjate que si no me lo dices ni cuenta me doy. ¿Quieres dejar de lado tus ironías? ¿Por qué? ¿Por lo de anoche? Oye, yo no puedo estar pendiente de ti en todo momento. No pretendo que me atiendan, pero sí que me presten atención. ¿Sí? Me gusta estar con mi pareja, pero no me gusta hacer la última rueda del coche. ¿Por qué estás haciendo esto? ¿No dices que vinieron a trabajar? Muy bien, vayan a trabajar. Total, yo solo vine de paseo. Y mi paseo ya terminó. No puedo creer que estés haciendo esto. ¿Es otra de tus formas de llamar la atención? ¿Ah, sí? Miren, pues, ¿quién habla de llamar la atención? Me voy simplemente porque no quiero estar en un segundo plano para ti. Ya no tiene sentido que me quede. Esto no está funcionando. No camina. Ya tomé una decisión y no pretendo que intervengas. Si no hubiera venido ahora, tú hubieras sido sin despedirte, ¿verdad? Dejé una nota en recepción. Tú no eras así, Jimena. No, no te hizo daño. Has cambiado. En cambio, tú sigues igual. Y créeme, eso no te hace ningún favor. Señorita, su taxi le espera. Gracias. Enseguida voy. Gracias. Jimena, ¿estás segura de lo que estás haciendo? Sí. Nadie te ha dicho que te vayas. Tampoco que me quede. ¿Y si te lo pido yo? Es muy tarde. Me voy. Chao.